Bueno, pues me presento yo. Bueno, como Rosa dice, mi nombre es Lucía y cuando a mí me preguntan a qué te dedicas, yo suelo resumirlo con la palabra educadora. Es una palabra que me gusta y que realmente siento que resume cuál ha sido mi trayectoria a nivel profesional, porque mis orígenes son como profe de secundaria, pero luego he tenido la suerte de, bueno, pues de pasar por ámbitos educativos muy diferentes. Mi última experiencia ha sido 8 años trabajando con menores en riesgo de exclusión y realmente para mí ha sido una suerte. Además soy terapeuta gestal, que es una rama de la psicología humanista, y simplemente esto también ha aportado riqueza a mi trayectoria profesional, ¿no? Pero yo siempre digo que esta trayectoria profesional también tiene mucho que ver con que soy madre, ¿no? Soy madre de, bueno, una adolescente y 2 niños. Y realmente esto es lo que a mí me cambió la perspectiva. Yo lo defino como que me puso en modo búsqueda, ¿no? Pues porque con mi hija, con Luna, pues yo intervenía como yo había aprendido cuando yo era niña, como intervenían mis padres conmigo, ¿no? Y así lo hacía yo con Luna, ¿no? Pues desde el castigo, la silla de pensar, los premios, lo utilicé todo con ella. Y es verdad que funcionaba y también es verdad que internamente a mí me dejaba una sensación de frustración casi, de no hay otra manera de hacer esto, ¿no? Que siempre acabábamos como, no sé, internamente yo no me quedaba tranquila, ¿no? Y eso fue lo que me puso en este modo búsqueda y así pues llegó a mi vida disciplina positiva, ¿no? Que es un poco lo que vengo hoy a compartir con vosotros y vosotros, ¿no? Antes de empezar, muchas veces me encuentro a padres y madres que dicen, ah, bueno, pues mi hijo todavía es muy chico, ¿no? Es un bebé todavía, tiene 1 año, tiene 6 meses, ya me preocuparé, ya me encargaré de buscar herramientas de intervención, ¿no? Todavía es muy pronto. Y yo realmente no comparto esto de demasiado pronto, ¿no? Porque desde que el niño o la niña está en la barriga de mamá, ya se está estableciendo un tipo de relación, desde ese momento. Entonces, yo siempre digo, me hubiera gustado tanto haber conocido disciplina positiva cuando mi hija tenía 1 mes o menos. Realmente me hubiera ahorrado mucho, ¿no? Entonces, como que qué suerte que teniendo vuestros niños, vuestras niñas pequeñitos, ya estéis escuchando, bueno, pues simplemente acercándoos a otra forma de educar, ¿no? Bueno, no sé si os gustan las plantas. ¿Sí? No sé, ¿hay alguien que tiene una planta favorita hasta que dice, esta es mi planta favorita? ¿Tenéis? ¿Sí? Un helecho precioso. Mi planta favorita es el helecho. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una planta que tú digas, esta es la mía, la favorita? ¿Cuál? La escala. ¿La escala? Y yo no sé si vosotras sabéis mucho del helecho o de la escala. Yo no sé nada de planta, nada. Pero he escuchado que esto de las plantas es muy complicado. Que si por la luz no la pongas a la luz, de interior, de exterior, échale agua, no le eche, háblale, no le hable. Es un poco de estrés, ¿no? ¿Tú sabes algo del helecho? Menos trabajo que Sofía me da. Sí. Vale. La terraza, en un micro. No se mueve. ¿Y sabes qué es lo que le viene bien a este helecho, sabes? La humedad, está en sombrita, ¿sí? ¿Y de la tuya sabes? ¿No? ¿No? Solo que es tu planta favorita. También están las artificiales, ¿sí, no? Esa, bueno. Sí.
Bueno, imaginaos por un momento que, bueno, pues que llega, por ejemplo, tu cumpleaños y alguien que no te conoce mucho, que no tiene esta información que ahora nosotras y nosotros tenemos sobre ti, que tu planta favorita es el helecho, ¿no? El helecho. Imagínate que te regala, pues no sé, una orquídea, ¿vale? ¿Puede hacer ella algo para que la orquídea se convierta en el helecho, que es su planta favorita? No. ¿Nada de nada? ¿Y si trata a la orquídea como si fuera un helecho, exactamente igual? Se moriría, ¿no? Se moriría la orquídea. No es lo mismo, el mismo cuidado. No necesita el mismo cuidado un helecho que una orquídea. Esto que parece muy obvio cuando hablamos de planta, ¿no? Que lógicamente un helecho es un helecho y una orquídea es una orquídea, es muy obvio, ¿verdad? Cuando se trata del tema de los niños y las niñas ya deja de ser tan obvio y tan evidente, ¿vale? A mí me gusta comparar a los niños y a las niñas como una planta que llega a nuestra casa, una planta que llega... Y que el primer gran favor, el primer gran regalo que le podemos hacer a este niño, a esta niña que llega a nuestra casa, es saber qué le viene bien, qué le viene bien a esta planta concreta que ha llegado a mi casa, que ha llegado a mi vida. ¿Qué es lo que le viene bien? ¿Qué puedo hacer yo para que esta planta crezca sana y feliz? ¿Vale? Porque, bueno, pues no, igual que no todas las plantas son iguales, no todos los niños y niñas son iguales, ¿no? Y muchas veces yo escucho, ¿no? A veces en los parques, sobre todo, cuando así nos reunimos un grupo de madres, escucho comentarios, yo qué sé, del tipo... Si es que yo solo quiero un niño normal. Un niño normal. Te lo pregunto. Sí. Y entonces yo, que me pongo un poquito curiosa ahí, ¿no? Digo, ¿y qué es un niño normal? Y la respuesta suele ser, pues yo que sé, un niño normal, que se quede sentado, que se lo coma todo, que dé beso a las abuelas. Que no deje dormir. Que no deje dormir, aunque sea una vez al mes. Sí. Y entonces yo pienso internamente, parece que a esta mamá no le ha tocado su planta favorita. ¿Vale? Pero igual que las plantas, hay plantas que necesitan más cuidado, que son más de interior, hay otras que son más de exterior. Y este es el primer gran regalo que le podemos hacer a nuestro hijo, a nuestro niño, a nuestra niña, conocer qué le viene bien a este niño en concreto que ha llegado a mi vida, ¿no? Bueno, os voy a pedir que ahora, entre todas y todos, hagamos tres listas, ¿vale? Os voy a pedir que la primera lista la he llamado retos cotidianos, ¿vale? ¿Cuáles diríais vosotras y vosotros que son esos retos que cada día vuestros niños y vuestras niñas os ponen delante? ¿Cuáles diríais que son? Comer. Vestirse. Que te escuche. Escucharte te escuchan. A mí cuando me dice que me escuche, yo digo... A lo mejor quieres decir que te obedezca, porque escucharte te escucha. Entonces voy a poner que obedezca, ¿vale? ¿Por qué? El recoger. El tema del dormir. Que sea autónomo y dormir. Ser autónomo. Fijaos, estamos muchos en la sala, si hablamos todos a la vez, esto va a ser difícil, ¿vale? Lavarse la cabeza. El lavarse el pelo, el drama del pelo. Buenos dientes.
¿Vale? Estoy segura de que si seguimos un poquito más, nos saldrían algunos más. ¿Vale? Las uñas las he puesto aquí. ¿Vale? Muy bien. Para hacer nuestra segunda lista, la voy a poner en esta esquinita, ¿vale? Para hacer nuestra segunda lista, os voy a pedir que hagamos un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo hacia adelante, ¿vale? Y que os imaginéis por un momento que así en un segundo pasan de golpe, pues no sé, 20 o 30 años. Así de golpe, ¿vale? Imaginaos que llaman a la puerta y quien llama a la puerta, pues vuestro niño, vuestra niña, ya de adulto, con 20 o 30 años más, ya de persona adulta. ¿Cómo os gustaría que fuera este niño que ya es adulto? ¿Cómo os gustaría que fuera? Que sea feliz. Feliz. Buena persona. Crítico. Humilde. Buena persona. Trabajador. Autónomo. Educado. Con autonomía. Cariñoso. Respetuoso. Honesto. Libre pensador. ¿Vale? Tenemos aquí este pequeño retrato robot de nuestro hijo, nuestra hija, ya de adulto, de adulta, ¿verdad? Feliz, crítico, libre pensador, respetuoso. Imaginaos volvemos de nuevo a nuestra primera lista que hemos hecho de los retos, ¿vale? Y vamos a hacer una tercera y última lista en la que, mirando esos retos, veamos cómo se suele intervenir. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros? O bien, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo más extendido? Lo he llamado métodos tradicionales. ¿Cómo se suele resolver? ¿Cuáles son cómo se interviene ante uno de estos retos? ¿Lo que haces tú o lo que tú ves que es lo más extendido? Chantajes. Chantajes. Negociación. Paciencia. Distracción. Enfado. Castigo. Recompensas. Repetir hasta el infinito y más allá. Las rutinas. También cariño. Cariño. ¿Algún que otro grito? Sí. Oh. Ah, se te escapa. Pensaba que era yo la única. No, se te escapa. Vale. Bueno, tenemos aquí una muestra, ¿no? Que sobre cómo se suele intervenir ante estos retos.
Fijaos, a mí me gusta esta lista de esta dinámica de las tres listas porque nos permite ver el cuadro completo. Porque aquí es donde estamos, este es nuestro momento presente. Aquí es donde estamos, este es nuestro día actualmente. ¿Vale? Y aquí tenemos dónde queremos llegar. Queremos llegar a contribuir a que nuestro hijo, a que nuestra hija sea una persona adulta, feliz, respetuosa, con libre pensamiento. Yo nunca me he encontrado un padre o una madre que diga, no, mira, yo esto no lo quiero para mi hijo. No, lo de crítico y lo de buena persona, no. Realmente, todos los padres y todas las madres queremos llegar aquí. Esto es así. Lo que ocurre es que a veces llevamos un mapa de ruta equivocado. Es como queremos llegar aquí, pero en nuestro mapa tiene algunos puntos equivocados y nos lleva a otro lado. ¿Vale? Entonces, lo que hoy vamos a ver una pincelada, porque en una hora es muy difícil realmente resumir qué supone esta filosofía educativa que propone Disciplina Positiva. Pero sí vamos a ver algunos elementos que estaría bien sacar de este mapa de ruta si quiero llegar aquí, y también qué elemento estaría bien que tuviera este mapa de ruta para llegar aquí, ¿vale? La pregunta siguiente que a mí se me ocurre y que os dejo en el aire por si queréis reflexionar después, ¿vale? Es cómo aprenden los niños. ¿Cómo aprenden los niños y las niñas? Normalmente por imitación. Por imitación. Tiene mucho más peso lo que hacemos que lo que decimos, ¿no? Esta famosa frase de no te preocupes si tus niños no te escuchan porque te están mirando. Sí. Tiene mucho más peso lo que hago que lo que digo, ¿vale? Y por otro lado, la siguiente pregunta sería ¿qué van a aprender nuestros niños y nuestras niñas a través de estos métodos? ¿Vale? Usamos los gritos, los chantajes para resolver un conflicto, ¿vale? Esta sería la segunda pregunta, ¿vale? Bueno, por poner un poco el marco de dónde viene Disciplina Positiva, es verdad que es un enfoque educativo bastante reciente en nuestro país, ¿vale? Pero que tiene una gran trayectoria. Para mí tiene mucho peso que ya en los años 20 hubo un psiquiatra, Adler, que empezó a hablar de que era importante cambiar la forma en la que nos relacionábamos con los niños y niñas, ¿no? Para mí, quizás la frase que mejor resume este pensamiento de Adler es todos merecemos ser tratados con la misma dignidad y respeto, independientemente de la edad, ¿vale? Y yo añado que aquello que no sirve o que no es admisible para con otro adulto difícilmente va a servir para un niño o para una niña, ¿no? Bueno, un poco para que conozcáis de dónde viene, ¿no?, este enfoque educativo. Fijaos, me he traído dos cajas de herramientas, ¿vale?, un poco como símbolo. Una, como podéis ver, es como un poco más vieja, está un poco más usada, y la otra es como más nueva, ¿vale? Como este símbolo de lo que ya es un poco más antiguo y estaría bien que dejáramos aparcado, y lo nuevo, la caja más nueva, a ver qué nuevo que puedo incorporar a mi dinámica familiar, a la forma en la que me relaciono, ¿no?, con mi hijo, con mi hija. Aunque realmente esto de disciplina positiva es una forma de establecer relaciones, no solo con los niños y las niñas, también con la pareja, con los amigos, es una forma de estar, ¿no?,
en la vida, ¿vale? Bueno, voy a empezar por la caja de herramientas más viejita, por esta caja de herramientas que estaría bien que, bueno, pues que ya fuésemos aparcando, ¿vale? Vale, en cualquier momento me podéis parar, ¿vale? Para preguntar, para opinar, para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿vale? Así también podemos ir haciendo la charla un poco entre todos y todas, ¿vale? Bueno. Bueno, lo primero que sale de esta caja de herramientas es el tema de los gritos, ¿vale? Yo a veces pregunto si normalmente gritáis a vuestros compañeros de trabajo. A veces se lo merecen. Sí, lo pasa todo el pantalón. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque queremos un buen clima. Porque queremos tener un buen clima. Por respeto. Por respeto. No es respetuoso gritar a mi compañero de trabajo. No lleva nada positivo. En realidad no lleva nada positivo. Porque es tan fuerte como tú, en cambio un niño es débil, es indefenso y podemos abusar. Podemos abusar, es más fácil. Sí, es más fácil abusar, ¿no? El niño va... ¿Alguna vez algún padre, alguna madre me ha dicho, claro, pero es que yo grito a mi hijo porque yo quiero educarlo? Y mi compañero de trabajo en el fondo me importa tres pepinos, pero mi hijo para mí es lo más importante que tengo y quiero educar. Para mí esto es muy importante. Y yo esto no lo voy a poner en duda. Que nuestro hijo o nuestra hija es lo más importante que tenemos y que queremos hacerlo lo mejor que sabemos y podemos, esto yo no lo pongo en duda, ¿vale? Lo que pasa es que no podemos perder de vista que gritar no es respetuoso, lo hagamos en el nombre de lo que lo hagamos, ¿vale? Esto es importante, ¿no? También sale de esta caja de herramientas el tema de las amenazas, ¿no? Que también nombrabais vosotros como uno de esos... uno de esos métodos más usados, ¿no? El tema de las amenazas, yo digo, es cuando ya papá o mamá siente que ya está todo perdido. Ya ha dicho, mira, voy a sacar la última carta ya porque voy a perder. Entonces voy a sacar la última carta que es o te comes esto o no hay parque, no hay postre, no hay cumpleaños, no hay, ¿verdad? Es la última carta y ya digo, voy a perder, voy a perder, voy a perder, saco la carta de la amenaza, ¿verdad? Y funciona, ¿verdad? Funciona y yo añadiría una frase también de uno de los libros de Jane Nelson, que es un poco la, pues la madre de la disciplina positiva actual, que dice, cuidado con lo que funciona. ¿Por qué? Funcionar funciona, pero cuidado con lo que funciona. ¿Vale? Porque funciona a corto plazo, ¿vale? Pero no va a tener esta dimensión de largo plazo que queríamos, ¿no? Bueno, ¿qué más sale de aquí? Sale también el tema del control. Y puede ser... Puede ser que ahora estéis pensando, pero ¿cómo no voy a controlar a mi hijo o a mi hija? Esta mujer se ha vuelto loca en este momento. Mi hija, sobre todo si nuestra hija es pequeña o nuestro hijo es pequeño, ¿cómo no lo voy a controlar? ¿Vale? A mí me gusta cambiar la palabra controlar por la palabra supervisar. ¿Vale? Claro que un niño pequeño, o cualquier, porque luego en la adolescencia volvemos a necesitar supervisar, ¿verdad? Pero no, no me gusta la palabra controlar. ¿Por qué? Porque a veces los padres y las madres nos metemos en una locura de control. Queremos controlarlo todo de nuestros niños y de nuestras niñas. Queremos controlar
cómo se viste, queremos controlar cuánto come, cuándo come, incluso queremos controlar cómo juegan, ¿no? Cuando a veces el niño se pone con el coche a golpear la silla y hacer música. No, así no se juega. Espérate, ven, dame el coche, te voy a enseñar yo cómo se juega. ¿Vale? También queremos controlar cómo se siente, ¿no? Cuando el niño viene llorando, no me han invitado al cumpleaños, no me han invitado al cumpleaños, van a ir todos al cumpleaños y yo no. Ay, chiquillo, de verdad, qué tontería, pero eso no irá a llorar, ¿no? Pues es una tontería. Pues no le invites tú al tuyo y ya está. ¿Vale? Es como que también queremos controlar, ¿sí? Bueno, no voy a entrar en el tema del frío y el calor, ¿vale? Esto de ponte la chaqueta, ponte la chaqueta, ponte la chaqueta, sudando el niño. Colorado como un tomate. Es el frío de la madre. Es el frío de la madre. Y fijaos, es interesante porque realmente es un control ficticio. Es un control ficticio. Cuando son pequeñitos, podemos tener el espejismo de que podemos controlar a nuestro niño, a nuestra niña, pero es un espejismo. Si yo baso la relación con mi hijo o con mi hija en el control, esto va a saltar por los aires más pronto o más tarde. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado, si yo he basado mi relación en el control, en un momento dado me voy a dar cuenta que no puedo controlar. Esto suele pasar en la adolescencia. Ahí es imposible. Nuestro hijo o nuestra hija sale de casa y nosotros ya dejamos de poder controlar. Con lo cual, perdón un momentillo. Con lo cual, más vale que basemos nuestra relación con nuestro hijo o con nuestra hija desde el primer momento en algo diferente. En algo diferente. ¿Vale? Sí. No, decía que o bien, por el contrario, el otro extremo, ¿no? Que se acostumbren a que abusen de ellos en el futuro, ¿no? El jefe o la pareja o cualquier cosa, ¿no? A que manden sobre él y él... Claro, claro, puede pasar que si yo he tenido el control absoluto y he decidido todo por mi hijo o por mi hija, no le he dado esta habilidad fundamental para la vida, que es decidir. Decidir y decir que no o que sí. Claro. Esto hay que entrenarlo. Sí. ¿No? Y yo también leía hace poco por ahí, ¿no? Esta cosa de queremos adultos autónomos, ¿no? Pero queremos niños sumisos, ¿no? Y es incompatible, porque la responsabilidad, esta habilidad de saber lo que quiero, esta capacidad para tomar decisiones, esto hay que enseñarlo, esto se educa también desde pequeño. A veces pasa, ¿no? Que cuando llegan a la adolescencia nos queremos poner las pilas y de pronto que mi hijo tenga todas las habilidades ya, que sea responsable, que se haga la cama, que sea... Y si no lo he enseñado antes, si no he entrenado a mi hijo con estas habilidades, va a ser más difícil. Bien, necesitan más tiempo. Eso es así, ¿no? También es importante que nuestro hijo o nuestra hija ya desde pequeño, estoy hablando desde los 2 años, ya tenga la sensación de que puede controlar alguna parcela de su vida. El niño o la niña necesita sentir que tiene poder en su vida, que puede decidir y puede controlar alguna parcela de su vida, por supuesto a su nivel. Pero desde que tienen 2 años, incluso antes, yo ya le puedo decir, vamos a entrar por aquella puerta o por esta. O quieres este pantalón o este. ¿Vale? Esto que parece una tontería, aparentemente, no lo es. Porque el niño está teniendo la experiencia interna de tengo algún poder sobre mi vida. Tengo capacidad para decidir. ¿Vale? Con lo cual es importante dar poder a nuestros niños y niñas, adaptado a su edad. A un niño de 2 años no le voy a preguntar, yo qué sé, ¿nos mudamos? ¿Vale? No, pero sí le puedo preguntar, ¿este pantalón o este?
Bueno, tampoco se trata de buscar culpables. Basar la relación con mi hijo o con mi hija en la pregunta ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿No? Esta pregunta, ¿os suena la pregunta ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y yo digo, ¿y para qué preguntamos esto? ¿Para qué? ¿Para qué lo preguntamos? ¿Quién ha sido? Para saber a quién le tengo que regañar y para saber quién tiene que pagar por esto. No para que nada, ¿no? ¿Y qué? Otra cosa. Buscamos que reconozca algo que ha hecho para nosotros hacerle ver que está hecho como que es malo. No se debe de hacer así, pero realmente sí. Nosotros lo que vamos buscando es. Claro, pero la pregunta es: yo no sé cuál es vuestra experiencia cuando hacéis esta pregunta de quién ha sido. ¿Cuál suele ser la respuesta del niño? Yo no, ha sido mi hermano. Esto nos está indicando que el niño no está asumiendo su responsabilidad. Y esto es muy importante, esto que planteas es muy importante, que el niño asuma su responsabilidad. Pero con esta búsqueda de culpable, con esta pregunta, el niño dice, espérate, que yo voy a decir que sí o yo, para que después me tenga que ir a mi cuarto o no pueda ver los dibujitos, pues va a ser mi hermano, va a ser mi hermano. ¿Vale? El mío no tiene hermano. Sí. Claro, a su mamá, entonces. No, ella lo reconoce. ¿Vale? Luego veremos cómo podemos trabajar en los niños y niñas el tema de la responsabilidad, que es muy importante. A mí me parece muy importante, ¿no? Esto que planteas de... Es importante que el niño o la niña diga sí, he sido yo, y asuma su responsabilidad. Pero a través de esta pregunta, ¿quién ha sido? Y enfocando, ¿no? Que vosotras habéis expresado muy bien, ¿no? Para saber quién ha sido, para que lo pague, ¿vale? Si yo lo hago desde este sitio, seguramente el niño o la niña aprenda a mentir y no aprenda a asumir su responsabilidad. Pero yo creo que también es la forma... tú le estás preguntando quién ha sido, quién ha hecho, y luego se trata también mucho de la forma en que se lo explique. Porque si la forma de explicar es con gritos y a lo mejor con amenaza y tal, entonces la niña lo va a ver como un miedo. Pero si le explicas cómo debe hacerlo y tal, la niña lo sigue reconociendo que está mal y tú lo que haces es entenderlo. Explicándoselo, pero olvidándonos de gritos y olvidándonos que no hay ninguna responsabilidad. Incluso yo, hay momentos que no se le castiga ni se le dice, oye, pues se le explica simplemente y ya. Claro, fijaos, yo podría haber enfocado esta charla de esta tarde con vosotras y vosotros viendo herramientas concretas, ¿vale? Disciplina positiva tiene más de 50 herramientas concretas, pero no me gusta hacerlo así. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo contigo en que cualquier herramienta, si antes yo no he interiorizado una serie de actitudes, de criterios, cualquier herramienta no va a servir. Porque cualquier herramienta se va a convertir en una herramienta para castigar, para amenazar o para entrar en lucha de poder, ¿vale? Pero si yo tengo interiorizado que el trabajo... va por otro sitio, es que la misma música que tengo yo y pensaba que era el mío. ¿Vale? Esto es, ¿no? Antes tengo yo que haber interiorizado pues que gritar no es respetuoso, ¿vale? Es decir, que buscar culpables no se puede buscar. Que no hace falta preguntarle, si ya es evidente que... Claro. Ahora vamos a ver cuál podría ser la alternativa, ¿vale? Bueno, también sale de aquí la búsqueda de perfección. Esta búsqueda de perfección en la que a veces nos metemos las madres y los padres de ser perfecta, la madre perfecta. No sé si os suena. ¿Vale? Y es como... Y esto es imposible. La búsqueda de perfección solo nos va a llevar a una... A una frustración sin límites, ¿vale? Y sobre todo por otra cosa, si para mí solo es admisible la perfección,
¿Me va a costar aceptar, admitir que mi hijo se equivoque? ¿Me va a costar? Y además va a pasar que mi hijo o mi hija, que se mira en mí como si yo fuera un espejo, los niños hasta aproximadamente los 6 años se pone delante de papá y de mamá como si fuéramos un espejo. Y si papá o mamá le está devolviendo la imagen de soy la más graciosa, la más guapa, el más malo, los niños y las niñas no lo van a poner en duda. Aquello que papá o mamá, la imagen que le estamos devolviendo de sí mismo, el niño o la niña no la va a poner en duda, ¿vale? Del mismo modo que no va a poner en duda la forma en la que estamos en el mundo. Si yo me muevo por un patrón de búsqueda de perfección, seguramente mi hijo o mi hija no va a admitir equivocarse. Y va a pasar cuando tenga 8 o 9 años que dirá, pero es que yo no sé qué le pasa a mi hija. Mira, como saco un 9 en matemáticas, tú no te puedes imaginar la que le entra. Y yo le digo que da igual. Sí, pero esta niña ha vivido que solo es admisible la perfección. Entonces, ¿cómo? Y siempre tenía, cuando tenía, cuando empezó a andar, siempre tenía que ir delante. No podía ir nadie delante de él, tenía que ir siempre él andando delante. El primero. El primero. Y él tenía que tocar el ascensor el primero. Y él tenía que, el primero. Y cuando corría con amigos y tal, si no gana, bueno, este se lleva. Sí. Nosotros dos somos muy perfeccionistas, los dos. Y mi marido, además, es muy, ¿cómo se dice? Es ingeniero, entonces es muy de estudio de la mejora, de la implementación del método. Solución y cosas más eficientes. Claro, aunque yo le diga a mi hijo, da igual si llegas el segundo. Pero en realidad, volviendo a esto que decíamos antes, si lo que está viendo, si lo que nosotros estamos modelando es que solo es admisible la perfección, esto es lo que le está llegando. No digo que sea el caso de tu hijo, ¿vale? Pero suele pasar así, ¿vale? Y además nos va a pasar esto de cuando nuestro hijo, nuestra hija entra en esta fase de yo solito. Y se va a echar la leche y tú... No, cariño, tú no. Tú no te puedes echar la leche. No. A ti se te cae. No. Mejor mamá. ¿Qué mensaje le estoy yo dejando ahí a mi hijo o a mi hija? Que no haga nada. Tú no sabes. Y mamá siempre lo va a hacer mejor. ¿Vale? Y para aprender, el niño necesita equivocarse, necesita que se le caiga alguna que otra vez la leche para que él ya sepa cómo funciona esto, ¿vale? Si sois madre y padres controladores como yo, pues entonces le compráis a vuestro hijo un vasito con una rayita y le dice, ¡ah, qué bien que tú te vas a echar la leche sola! Acuérdate que hasta la rayita. Pero esto lo haces por ti, para quedarte tú tranquila. Y si se le cae, porque puede pasar que se le caiga, es como, se te ha caído, ¿y ahora qué vas a hacer? Le devolvemos la responsabilidad a ella, no viene mamá corriendo con el trapo a limpiarlo. Ella, con 2 años, con 3 años, va a poder. Simplemente le tengo que preguntar, uy, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ella va a buscar su trapo y lo va a limpiar. Y como yo digo, nosotras y nosotros nos vamos a coger las tripas. ¡Ay, madre mía, que lo está repellando todo! ¿Vale? Hay que limpiar el doble. Claro, ¡ay, Dios mío, que voy a limpiar el doble! ¡Ay, Dios! Ahora está goteando en la alfombra! Me aguanto, dejo que ella repare su error y cuando ya está acostada yo ya lo pongo a mi gusto. ¿Vale? Pero es importante que le demos la oportunidad a equivocarse y a asumir su error.
desde lo pequeño, ella va a poder luego asumir errores y responsabilidades mayores. Claro. ¿Vale? A mí me preocupa, igual que cuando eres adolescente, o más que adolescente, se te empieza a caer el ídolo de tus padres del pedestal. Sí, se cae, se cae. A mí me preocupa que cuando nace tu hijo es perfecto. Por lo menos para cada padre, su hijo es perfecto. Entonces, a mí lo que me preocupa es, a medida que vamos siendo, el niño va creciendo y vamos siendo conscientes de que no es tan perfecto porque tiene sus errores o tiene sus, entre comillas, defectos, esa, entre comillas, decepción o encogimiento de corazón de decir, sí, que me ha salido mentiroso, ¿me entiendes? Sí. Que ese lo vea tu hijo en, igual que en otras cosas, que vea en ti, que ya no lo miras con la misma devoción. Devoción. Mira, esto que dice, con el mismo amor, sí, pero no es, sí, la misma imagen, sí, del bebé. Fíjate, esto que dice, en primer lugar, me parece muy valiente. Porque yo escucho pocas madres y pocos padres que dicen, pues si es que a mí ahora mi hijo me cae mal. Y los padres y las madres pasamos por fases en las que nuestro hijo y nuestra hija nos puede caer mal. Sí. Pero la segunda parte es darme cuenta, primero, que esta perfección que le pedíamos a nuestro hijo no existe. Segundo, que es fundamental que yo conozca la planta que me ha tocado, no la que a mí me hubiera gustado, porque a mí me hubiera gustado que mi hijo fuese el líder de su clase y me ha tocado el tímido. Jolines, ¿vale? Es fundamental cuando entro en esta fase en la que empiezo a decir, verás tú que no va a ser mi planta favorita. En ese momento, el gran favor es ver a mi hijo, a este, al niño real que me ha tocado. Los niños, sobre todas las cosas, necesitan que los veáis, pero al niño que tenéis, no al que os gustaría. Porque si no, apuntamos a nuestro hijo a piano, porque yo quería tocar piano, a inglés, porque yo quería, y lo pongo en un grupo que haga no sé qué, porque... Entonces, cuidado con esto. Y si de todas maneras sigo no pudiendo aceptar este niño que me ha tocado, entonces yo diría, vete a terapia. ¿De verdad? Porque si no, le voy a cargar a mi hijo con asuntos míos no resueltos. Claro. Si yo en mi casa, cuando yo era niña, no era admisible decir la verdad, porque era muy importante mantener las apariencias, si mi hija tiene un carácter absolutamente abierto de decir lo que piensa, yo esto lo voy a llevar mal. Porque yo de niña he vivido que no se podía decir lo que se pensaba, tenías que aparentar un poquito, ¿vale? Entonces, si llegados a este punto, yo digo, más vale que vayas tú, trabajes tú tus asuntos no resueltos para no cargárselo a tu hija. Bueno, un ejemplo. Sí, pero yo te entiendo perfectamente, pero es cierto que en algunos momentos de la vida hay que aparentar por las relaciones con otras personas para poder llevarte bien con todo el mundo. O no, no lo sé. No lo sé, es un debate en el que no me voy a meter, ¿vale? ¿Vale? Yo realmente hubiese sido mucho más feliz pudiendo decir lo que pensaba. La verdad. Pero... Cuando todo lo que hemos pensado, ¿no? Yo, sí. Yo me pongo dentro de 20 años, ¿no? Sí. Yo tengo que ir a la universidad, entonces, yo ahora tengo mi hija pequeña, ¿no? O me veo en mi hijo, ¿no? Que me toca la puerta y yo creo que todos hemos visto un ingeniero con un traje precioso, ¿no? Y, hola, cariño, mamá, te adoro, ¿no? Y en verdad, puede tocar la puerta y te venga tu hijo con un piercing, con la oreja no sé qué, tatuado, y sea autónomo, feliz, sí, y independiente, y es su felicidad, sí, es esa, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hijo, ahora me viene mañana y me dice, mira, mamá, que yo pensaba que no voy a estudiar ya por la universidad, que me voy a tocar con una banda de rock, y soy muy bueno, como pone ahí, y voy a dar todo mi coche, lo voy a vender, y lo voy a dar a mi grupo, o lo que sea. Y yo creo que ahí donde nosotros entra el controlar, el cómo hemos educado a esos hijos, ¿no? Que
que en verdad, que sí que queremos los ideales, pero nosotros tenemos la idea preconcebida de lo que van a ser nuestros hijos. Sí. Y luego no va a ser el más listo, ni el más guapo, sí, ni de la clase, pero por lo menos que sea la mitad, ¿no? Que no queremos ni que se vaya, que te ni de... No, claro, pero es importante. Claro, pero es importante no perder de vista, ¿no? Me parece muy interesante esto que dice. No perder de vista que mi planta favorita era el helecho, pero me ha tocado una orquídea. O mi planta favorita era el helecho y me ha tocado un cactus. Es que esto es así, ¿vale? Pero hasta que tengas 25 años y te saques tu carrera, vas bien de lecho. Y después, cuando te saques tu carrera, estás de lecho. Sí, claro. Pero sin perder de vista que el cactus lo iba a pasar mal. ¿Vale? Bueno. Yo creo que la finalidad, por lo menos, claro, desde mi punto de vista, es en la educación. A ver, voy a escuchar por aquí. Que la educación que tú deseas que el día de mañana, cuando sea adulto, tome sus decisiones y sea feliz. Sí. Igual que sea rockero, que sea ingeniero, sí, que sea lo que sea. Pero sobre todo, lo que a mí me gustaría fomentar en mi hijo es que sea feliz, una buena persona, punto. Uh-huh. Y después que sea trabajador y que elija su porvenir. Claro, y esto que hablábamos, que sea respetuoso, libre pensador. ¿Y cómo va a aprender? Fijaos, a mí me gustaba, cuando yo me estaba formando en Madrid en esto de disciplina positiva, a mí me gustaba cómo las personas que venían a formarnos hablaban de los retos. Porque ellas hablaban de los retos como oportunidades. Oportunidades para yo enseñar a mi hijo habilidades para la vida. ¿Dónde va a aprender mi hijo a ser respetuoso, a resolver pacíficamente un conflicto, a decir que no, a poner los límites? Claro. ¿Dónde lo va a aprender? A través de esos retos. Y a través de mí, de su padre, de su profe. Es así. ¿Vale? Bueno, voy a acelerar un poquito, porque si no, no voy a sacar nada de la caja nueva. Entonces me vais a odiar mucho. Pues ha dicho, mira qué bien ella, todo lo que no, y ahora lo que sí que es. Bueno. Os he traído también esta, que para mí es una de mis favoritas y para mí ya casi es un lema de vida. No tomármelo como algo personal. Fijaos, puedo imaginar que la edad de vuestros niños y niñas rondan los 2 o los 3 años. Y a veces, cuando yo he dejado aquí mis papeles, mi hijo ha venido y me los ha decorado. O cuando mi hijo se ha enfadado y ha levantado la mano para pegarme. Y a veces me ha pegado, ¿vale? Es muy importante que yo no pierda de vista que en realidad no va contra mí. Porque en realidad no va contra mí. Y ahora lo veremos. En realidad, un niño de esta edad, de 2, 3 años, por ejemplo, cuando levanta la mano para pegar a papá o a mamá, no significa que quiera hacerme daño. Significa que me siento frustrado por lo que sea, no sé qué hacer con ello, y entonces tengo este impulso de pegar. ¿Vale? No significa que cuando tenga 15 años ya hayan tenido que intervenir servicios sociales o estemos en hermano mayor. No quiere decir esto. ¿Vale? Y claro que si yo no me lo tomo como algo personal, la situación va a ser la misma, pero como yo lo viva va a ser diferente. ¿Vale? Fíjate tú el niño lo que me ha dicho. Oye, que yo regañándole, el niño mirándome y se reía. Pero en realidad no va conmigo. Imaginaos cuando llegue la adolescencia. Esto nos lo tenemos que tatuar. No va conmigo, no te lo tomes como algo personal, porque es que si no acabamos realmente acabamos en guerra total, ¿vale? Y no podemos perder de vista, bueno, luego lo digo, porque si no me voy a enrollar muchísimo. Bueno, también me gusta destacar que disciplina positiva no es un método permisivo, es un método que tiene una visión positiva de los límites. Los niños y las niñas necesitan límites y los necesitan sobre todo para sentirse seguros y crecer en autoestima.
¿vale? No es un todo vale, no es, venga hijo, como yo te entiendo, que tú, venga, pues, venga, no. Disciplina positiva sí considera que los límites son necesarios, ¿vale? Lo que aporta disciplina positiva es desde dónde le marco yo o cómo le marco yo los límites a mi hijo. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, también sale de la caja de herramientas viejitas el tema de los premios. Y claro, claro, que en otro enfoque educativo, pues por ejemplo más conductista, se tiene una visión positiva de los premios, ¿vale? Pero disciplina positiva saca los premios de nuestro plan, de nuestro mapita de ruta. ¿Por qué pensáis que lo sacamos? En algún momento no lo pueden premiar, ¿no? Cuando seamos mayores. Hombre, siempre lo puedes premiar, pero desde luego la escala tiene que subir. Porque cuando tiene 2 años, un caramelito... Vale. Es guay, pero cuando tiene 15, mamá, el caramelito, a ver, te voy a explicar qué puede hacer. Porque no lo hace por el tema en sí, lo hace por conseguir el premio. Claro, es como que el foco de importancia, el foco de atención va para otro sitio. Si yo lo que quiero es que mi hijo desarrolle la responsabilidad, la corresponsabilidad, el tema de los premios no es una buena herramienta. ¿Por qué? Por esto que dice. Es como, fijaos, con mi hija, con mi conejillo de India, yo usaba los premios, los puntos, las caritas, yo con ella lo he usado todo, todo. Ya está, yo ahora ya que puedo hablar con ella le digo, mira Luna, hija, yo he dicho lo que he podido, ya está. Ya está, ¿no? Pero he usado los premios, ¿no? Y yo recuerdo una vez que mi hija tenía unos 6 años, que le dije, Luna, ¿me puedes alcanzar esto? Y ella me dijo, ¿y cuál es el premio? Y ahí fue cuando yo me replanteé que quizás los premios no iban a funcionar. Porque la niña ya estaba funcionando, ¿vale? Yo voy a dártelo, pero ¿cuál es el premio? ¿Vale? Y por otra cosa que para mí también es importante... Los premios siempre necesitan un veredicto que viene de afuera, no viene del niño, ¿no? Porque el niño tiene que mirar a papá, a mamá o al aseño que le diga te lo mereces o no te lo mereces. Con lo cual ocurren dos cosas. La primera, que el niño no va a desarrollar esta experiencia interna de qué bien he hecho yo esto, ¿no? Porque tengo que preguntar a alguien, ¿vale? Y en segundo lugar, cuando los niños son pequeños, cuando los niños tienen 2, 3, 4 años, la lógica infantil y la lógica adulta tienen pocos puntos de conexión. Entonces puede pasar, pues no sé, que imaginaos, ¿no? Algunos coles, ¿no? Que ponen la carita. ¿Vale? Y tú presumes, mi hija todos los días carita feliz, ¿no? Eso dice a las madres para que todas las madres se enteren bien. Mi hija nunca ha tenido una carita triste. Y llega el día en el que tu hija trae la carita triste. Y ahí ya, mira, he fracasado como madre, no sé qué hacer, voy a llamar ya a hermano mayor, que me vayan dando cita para unos años, porque esto ya está perdido, ¿vale? Si yo le pregunto a ella, chiquilla, ¿qué ha pasado? Carita triste, ¿qué ha pasado? ¿Cuál va a ser la respuesta de esta niña? No sé, no sé, mamá. Y seguramente va a ser verdad, que no sepa. ¿Por qué? Pues porque para la seño, en mentalidad adulta, es muy importante que te quedes sentada y hagas tu trabajo. Pero para la mente infantil, levantarme a ver la purpurina que le ha echado mi compañero a su trabajo es que tengo que ir. Con lo cual, si yo le pregunto al niño, en realidad va a pasar esto, que entre en confusión. Si yo juraría que hoy todo había estado bien. Juraría que todo había estado bien. Pero para la maestra, ¿no? Una pregunta. Sí. En disciplina positiva no se utiliza ese premio, pero no. ¿Lo equiparáis al refuerzo o...? Los refuerzos sí lo usáis. Es que refuerzo positivo es un premio, ¿no? ¿O no? Sí, es una forma de halagar, pero no tiene que ser
Porque sea algo material. Fíjate, sería un, este es uno de mis temas favoritos y estoy, no quiero morder el anzuelo porque entonces nos vamos a quedar aquí 3 o 4 horas y no, no es cuestión, ¿no? Fijaos, cualquier tipo de premio, sea algo material o algo emocional, queda fuera de este enfoque. Porque ocurre lo mismo, creamos adictos a premios y a halagos. Mamá, ¿no me has dicho que te ha gustado mi dibujo? ¿Vale? Y ocurre lo mismo, porque cuando hacen un churro y te lo enseñan, y tú dices, ¡ay, qué bonito! Ella sabe que ha hecho un churro. Entonces, claro, y a veces, o al revés, viene que para ella es el mejor cuadro que ha hecho en su vida, y tú dices, hombre, ahorita sale un poquillo regular. Y la niña ya ahí dice, jo, pero si juraría que ha sido el mejor cuadro que he hecho nunca. Crea confusión. Y sobre todo, fijaos, la clave en disciplina positiva es que el foco vaya para el niño, para que él o ella vaya desarrollando la responsabilidad, las habilidades, el criterio. Entonces, cuando un niño viene y me enseña un dibujo, yo digo, vaya, has usado el verde, el amarillo, el azul. ¿A ti te gusta? Que sea él quien le ponga el veredicto, no yo. Esta es una buena manera. Nos convertimos en cámaras de vídeo que no emitimos juicio. Porque entonces los niños, que lo que más quieren en el mundo es que papá y mamá estén contentos, se van a poner a trabajar para ellos y se van a olvidar de sí. Si queremos que sean felices, tenemos también que entrenarlos ahí. ¿Vale? Bueno, he hecho una versión corta, pero es uno de mis temas favoritos, ¿eh? Yo pienso que la, el error, desde mi punto de vista, es el abuso. Claro, yo digo que es como el azúcar. ¿Es malo comer azúcar? Hombre, de vez en cuando podemos comer azúcar, pero si solo me alimento de azúcar, ahí está el problema. Ahí está el problema. Bueno, y por último, saco el tema de los castigos. ¿Vale? Lo voy a poner por aquí. Una hora ya. Madre mía, se me ha ido la hora volando. A ver si da tiempo a... Sí, sí, va a dar, va a dar, va a dar. Voy a acelerar. El tema de los castigos, no podemos perder de vista que... mira que somos creativos, los padres y las madres, con el tema de los castigos. Ahí sale toda nuestra creatividad, ¿verdad? Pero los castigos siempre van a dañar la relación con el niño o la niña. Ocurre lo mismo que con el premio, que la cuestión o la pregunta importante para mí, ¿un niño o una niña aprende a hacerlo diferente si le castigamos? Seguramente no, seguramente no, porque el castigo mira hacia atrás, para que el niño pague por lo que ha hecho. Pero no tiene esta mirada hacia adelante de qué puedes hacer la próxima vez. Castigamos porque el niño ha cometido un error, ¿vale? Pero no, a través del castigo no le damos esta reflexión de qué puedes hacer diferente la próxima vez. ¿Cómo lo puedes hacer diferente? ¿Vale? Y lo que ocurre con el castigo es que el niño o la niña entra en lo que se llama una de las 4 R's del castigo. O entra en rebeldía, niños que cuando son castigados se ponen todavía más rebeldes, o entran en revancha, muy bien, cuando te dé la vuelta verás tú, ¿vale? O bien entran en resentimiento, qué malo es mi padre, mi madre, los peores del catálogo me han tocado a mí, los peores. O bien entran en retraimiento, que es lo que suele pasar cuando son tan pequeños, como los que vosotros imagino que tenéis en casa. El retraimiento es este movimiento hacia adentro de soy malo, me merezco el castigo, cómo he podido hacer esto a papá y a mamá, ¿no? Cualquiera de los 4 R daña la relación, tiene un efecto en la relación, ¿vale? Y es importante que no perdamos de vista que el niño, la niña, es mucho más que conducta, ¿vale? Si yo solo enfoco la conducta es la parte que se ve. Se porta bien, se porta mal, es lo que yo puedo ver, pero es como la punta del iceberg. Lo que hay debajo,
lo que hay debajo es emoción, es cuerpo, es pensamiento. La persona no es solo conducta, hay mucho más aquí debajo. Y es importante que yo pueda ver a mi hijo en completo. Conducta, emoción, cuerpo, pensamiento, ¿vale? Porque si solo me quedo en la conducta, me voy a perder lo que hay aquí debajo. Y es lo que hundió el Titanic, ¿vale? La conducta es el reflejo de todo. Sí, efectivamente. Hay una conexión directa entre emoción y acción. Como tú te sientes, como piensas, como lo reflejas. Efectivamente. Sí, si dicen por ahí en un libro que se llama El niño feliz, tiene una frase, ¿no? De un niño que se porta mal es un niño que no se siente bien. Hay una conexión directa. Yo no puedo obviar esto, ¿vale? O creo que... Bueno, hay que ver lo que me enrollo. Esto es increíble. Bueno. Se pasa rápido. Sí, ¿verdad?